Cristian. ¿Víctor está por aquí? No. Thank you.
El mensaje: Dios lo constituyó Señor y Cristo. El Nazareno de la Buena Muerte ha iniciado de esta manera su solemne cortejo procesional del tercer domingo de Cuaresma y se enfila ya por la 12 avenida en un anda procesional, como usted lo pudo observar, con un mensaje y una alegoría realmente impresionante la que nos presenta el Nazareno en esta mañana, este ya medio domingo de Cuaresma. El cortejo procesional, tenga en cuenta que el mismo en estos momentos hasta la 12 calle para pasar bajo el arco de correos, donde se tiene previsto llegue en aproximadamente 30 a 40 minutos específicamente. Luego estará enfilando por la sexta avenida a Parque Centenario, el cual coronará, pasará frente central, pues luego bajará por la sexta calle para coronar el Parque Central y pasar frente a Palacio, Catedral Metropolitana, Portal de Comercio, el Entre Parques, como es conocido este sector, y luego enfilará por la sexta avenida hasta la quinta calle, buscando luego el Templo de Santa Catalina. Llegará toda la quinta calle hasta la primera avenida, bajará por la tercera calle para pasar a un costado del Templo de la Recolección, cruzará en la cuarta avenida para enfilar por la cuarta calle y llegar nuevamente a la sexta avenida y buscar el Templo de San Sebastián, bajará por esa segunda calle hasta llegar a la novena avenida y llegar a la esquina del Parque Isabela Católica, bajará por la primera calle hasta la décima avenida A y así ingresar al Barrio Moderno. Luego estará enfilando por la cuarta calle de la zona número 2, 13 avenida, segunda calle de la zona número 2 y así salir de este barrio por la 11 avenida, la cual la tomará hasta la décima calle de la zona número 1 para cruzar sobre esa misma calle y llegar a este Templo de Santo Domingo. Los horarios de los puntos de referencia inmediatamente es el arco de correos, que a las 12:30 según lo estimado por los miembros de la hermandad. Luego, Catedral Metropolitana a las 2 de la tarde con 30 minutos, el Templo de la Recolección a las 4 de la tarde con 30 minutos, el Parque Isabela Católica a las 6 de la tarde con 30 minutos. Luego, la 11 avenida y segunda calle de la zona número 2 a las 9 de la noche con 10 minutos, el Templo de Nuestra Señora de la Merced a las 10 de la noche y el retorno a este Templo de Santo Domingo alrededor de las 11 de la noche con 20 minutos. Estos son los tiempos que se tienen estimados para este solemne cortejo procesional. De esta manera, nosotros despedimos esta transmisión desde el Templo de Santo Domingo, invitándolos a que siga usted pendiente de Semana Santa en Línea, ya que estaremos llevándoles a ustedes todo el informe de los diferentes cortejos procesionales de este tercer domingo de Cuaresma. Nos despedimos en nombre de nuestra productora general Silvana Recinos, de Anía Vendaño en cámaras, de su servidor Sergio Segueda y de todo el equipo de Semana Santa en Línea, pues les agradecemos a ustedes su sintonía. Muy buena tarde.